Hola, hoy hablaremos del capítulo 82 de Traicionada. Comencemos. Este capítulo comienza con Ali. Él está en casa de Volkan y le grita: "Estoy muy furioso. Mi propia madre me botó de su casa". Volkan le dice: "Pero tú estabas diciendo que preferías venir a vivir conmigo. Por eso ella te dejó venir aquí conmigo". Ali grita: "Ojalá pudiera ir a romperle la cara a ese imbécil". Volkan le dice: "Hijo, basta de violencia". Ali grita: "¿Quién se cree para venir a proponerle matrimonio a mi madre? Es un imbécil, me estoy volviendo loco". Volkan lo toma del brazo y le dice: "Cálmate y siéntate, escúchame". Ali lo mira y Volkan le dice: "Tienes que regresar con tu madre". Ali le dice: "No regresaré a esa casa". Volkan pregunta: "¿Qué harás entonces?". Ali dice: "Viviré aquí". Volkan le dice: "Creo que aún no lo entiendes. Si tú te quedas en esta casa y dejas a tu madre sola, le dejarás el camino libre a ese hombre. Podrían verse todo el tiempo que quisieran y él se acercará más a tu madre. No lo olvides, él es un oportunista y se aprovechará de cualquier situación para acercarse a tu madre". Ali dice: "No me convencerás de regresar a esa casa". Volkan le dice: "Hijo, esa casa es tuya. Métetelo en la cabeza y mientras yo no esté ahí, tú eres el hombre de la casa. Por ejemplo, tu madre estaba en casa de ese hombre y si tú no regresas a esa casa, él empezará a meterse en nuestra casa. Me parece mala idea dejar a tu madre sola. Ese tipo debe saber quiénes somos". Ali solo piensa y Volkan le dice: "No dejes que ese hombre se acerque a tu madre, jamás, debes cuidarla". Ali solo piensa. Nos vamos a casa de Asia. Ella está sentada pensando y mirando a la chimenea. Ese momento tocan a su puerta. Ella abre y es Aras. Él le dice: "Estaba preocupado por ti, por eso vine, no pude aguantar". Asia lo invita a pasar y le ofrece una taza de té. Ambos toman asiento al lado de la chimenea y Aras le dice: "Te fuiste de casa con tanta prisa que olvidaste tu sortija. Te entiendo, pero quise traértela". Asia le dice: "Lamento mucho lo de hoy. Tu propuesta fue increíble para mí. Significas mucho para mí. Pero como puedes ver, hay cosas en mi vida en las que necesito trabajar. Ali ha cambiado en los últimos años y no quiero afectarlo de más". Aras le dice: "Solo para que quede claro, ¿estás rompiendo conmigo?". Asia le dice que no, solo que por ahora no puedo actuar como si no hubiera nada malo. Mi hijo tiene problemas con el hombre con el que quiero compartir mi vida. Necesito trabajar en eso. Aras le dice: "Lo entiendo, pero a veces las cosas suceden cuando menos los esperas y es posible que no podamos controlarlas. Solo déjate llevar. Ali lo entenderá con el tiempo". Asia solo piensa y Aras le dice: "Yo quiero empezar una nueva vida contigo, siempre te apoyaré, pero si no aceptas, entonces ¿cómo crees que Ali se acostumbrará a vernos juntos? Él no debería impedirte ser feliz". Asia dice: "No puedes entender por qué no tienes hijos". Aras le dice: "Déjame ayudarte, quiero que estemos juntos, si quieres puedo intentar hablar con Ali". Asia le dice: "No te metas, por favor, yo lo solucionaré, pero entiende que por ahora no puedo tomar una decisión tan importante en mi vida. Necesito tiempo y no aceptaré casarme contigo hasta que resuelva eso con mi hijo". Aras, triste, dice: "Entiendo. Quiero que sepas de que todo lo que es importante en tu vida también es importante para mí y no tienes que hacerme a un lado. Si aceptas mi propuesta y llevas esta sortija en tu dedo, voy a ser el hombre más feliz del mundo. Pero en cambio, si tú dices que no, entonces te pido que te quedes con la sortija, porque la compré pensando en ti, es solo tuya". Asia solo piensa y Aras le dice: "No quiero quitarte mucho tiempo, más de lo que ya hice". Aras se pone de pie y se va. Regresamos a casa de Volkan. Él llama por teléfono a Leila y le dice: "El poco hombre de su ex esposo está aquí y le está proponiendo matrimonio a Asia, pero él no sabe de lo que soy capaz. Es como si lo hiciera para molestarme, me está desafiando con eso. En fin, quería preguntarte si encontraste algo importante para acabar con Aras". Leila dice que no. "Él es perfecto, no tiene nada para acusarlo,
no comete errores, él es honesto, sincero, trabajador y siempre lo señalan por ser el mejor. Volcán dice, nadie es perfecto, pero veo que ya no tienes interés en recuperar a tu esposo. Leila pregunta, ¿qué puedo hacer? Él se divorció de mí y quiere estar con ella, que ese par haga lo que quiera porque ya estamos divorciados. Volcán le dice, el tribunal ya decidió algo, pero usted aún puede apelar la decisión. Si usted me escucha, se dará cuenta que no es demasiado tarde. ¿Por qué no vienes a Tequirdac y escuchas lo que tengo pensado? Leila solo lo escucha. Al día siguiente vemos a Asia despertando. Ella está sola en casa, ya que Neil no llegó a dormir y Ali está en casa de Volcán. Asia desayuna sola y en ese momento se abre la puerta y entran Volcán y Ali. Asia los saluda y les dice, ¿están aquí para llevarse las cosas de Ali? Volcán dice que no. Él y sus cosas se quedarán aquí. Él se arrepiente de lo que hizo. Asia dice, ¿de nuevo? ¿Cuántas veces van? ¿7? Ali solo la mira y dice, iré a mi habitación. Ali se va y Volcán le dice a Asia, hablé con él y ya entendió que no debe faltarte el respeto o tendré que tomar cartas en el asunto, pero... Asia dice, ¿pero qué? Volcán le dice, está bien, sé que es tu vida, pero nosotros tenemos que discutir la propuesta de ese hombre por el bien de nuestro hijo. Asia dice, ¿por qué? ¿Acaso él se casará contigo? Volcán dice que no, pero eso puede afectar la vida de nuestro hijo, porque él vive contigo y está muy molesto por la situación de Aras. Asia le dice, esa situación es entre mi hijo y yo, no te metas. Además, Ali no estaba de acuerdo con el segundo matrimonio de su padre, pero al final se acostumbró, incluso se acostumbró tanto que se fue a vivir contigo por un tiempo. Volcán dice, no es lo mismo. No permitiré que mi hijo viva en la misma casa que ese hombre. Asia le dice, no es momento de discutir eso, aún no acepté su propuesta. Además, no tengo buenos recuerdos del matrimonio por tu culpa. En fin, igual no tengo que darte explicaciones de nada. Volcán dice, discúlpame, pero solo estoy pensando en Ali. Asia le dice, ¿acaso no ves lo malo que se ha vuelto tu influencia en Ali? Volcán dice, ¿entonces es mi culpa? La única razón de su enojo es ese hombre. Asia dice, Aras no tiene nada que ver en esta situación. Volcán le dice, piensa en el bien de tu hijo y acaba con esto, Asia. Asia le dice, gracias por el consejo, pero soy una mujer soltera y tomaré la decisión que yo crea adecuada. Volcán le dice, si Ali termina sufriendo por culpa de ese hombre, te arrepentirás. Asia le dice, adiós. Volcán se va. Y Neil llega, ella le dice, Selçuk está furioso por lo que hiciste ayer en el restaurante, es mejor que lo llames. Volcán dice que está bien. El capítulo acaba con Asia, ella está regando las plantas y en ese momento tocan el timbre. Asia abre y es Leila. Asia le dice, ¿no es caro venir desde Londres hasta mi casa? ¿Por qué mejor no te mudas por aquí? Leila dice, puede ser, muy pronto. Asia pregunta, ¿por qué estás aquí? Leila dice, hay algunos procesos pendientes. Asia dice, ¿por qué estás en mi casa? Leila dice, para felicitarte, sé que te casarás con mi ex marido. Asia pregunta, ¿cómo sabes eso? Leila le dice, las noticias corren. Veo que no tienes una sortija. Ten, te daré la mía, a mí ya no me sirve. Ali sale y dice, ¿qué hace esta mujer aquí? ¿Primero ese hombre y ahora su maldita esposa? Asia le dice a Leila, tengo mi sortija, te pediré que no vengas a molestarme. Leila le dice, te deseo felicidad con tu hijo y con Aras. Asia cierra la puerta y Ali le grita, por tu culpa está pasando todo esto, todos vienen a molestarte. Tú me dijiste que escogiera bien a la gente que me rodea para evitar problemas. Asia le grita, sí, Ali, todo es mi culpa. Estoy cansada de lidiar contigo todos los días. Todo fue mi culpa desde el principio. Es mi culpa que tu padre me abandone. Es mi culpa que Derin haya venido a nuestras vidas a molestar. Es mi culpa que ahora Leila esté aquí molestando.
todo es mi culpa, estoy cansada. Mientras yo sufría por la traición de tu padre, él estaba rehaciendo su vida feliz con otra mujer. Yo me sobrepuse por ti, fui fuerte por ti, y ahora tengo derecho a ser feliz. No te metas. Asia se va a su habitación y Ali solo queda mirándola, sorprendido. Espero les haya gustado este resumen. No olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos videos. Gracias.